Hola y bienvenidos a Black Shadow Company. Yo soy Espartano y hoy os traigo una respuesta a una pregunta que me habéis hecho mucho en el canal, dado los últimos vídeos que he subido al canal. Mucha gente, mira, voy a leeros un comentario de una persona que me ha preguntado. Hola Espartano, soy nuevo en el ESO y estoy usando un G36 tal y como me viene de fábrica. Y viendo tus vídeos he visto una duda sobre una cosa que tú haces muchas veces referencia. ¿Qué es un cargador high cap y qué es un cargador mid cap? Porque yo no lo entiendo. A ver, queridos suscriptores, cuando llevéis un tiempo en el Airsoft, ¿vale? Lo entenderéis más que ahora cuando empezáis, o gente, por ejemplo, que no está jugando aún y quiere empezar a jugar. Cuando os compráis una réplica de Airsoft, el 95% de esa réplica viene un cargador high cap, que es un cargador de alta capacidad. Luego están los cargadores mid cap, que esos normalmente los tienes que comprar, que son de media capacidad. Y luego están los real cap, que tienen más o menos lo que sería la munición real de ese cargador en ese arma real. Si el arma tiene 35 balas, el cargador tendrá 35 balas. Vale. Yo uso mid caps, no uso high caps. Esto es un mid cap y esto es un high cap. ¿Por qué no uso high cap? Demostración práctica. Es un puto sonajero que te oyen a distancia a 500 metros. Cosa que un midcap no lo hace. Diferencias entre un highcap y un midcap. Highcap tiene arriba una portezuela que yo la abro, meto las bolas, lo introduzco en el arma y aquí tiene una rueda que yo la voy girando, ¿vale? Y va introduciendo las bolas del cargador a un tubo hasta la réplica. Pero tengo que estar cada muy pocos tiros dándole a la ruedecita y aparte tengo que estar aguantando esto. O sea, imagínate, voy corriendo. ¡Hay un enemigo! ¡Voy corriendo hacia él! ¿Creéis que no me ha visto? Seguro que no. Yo creo que no. Vamos a ir corriendo. Por si no os ha quedado claro el sonido. Y luego están los cargadores que uso yo o uso en la gran mayoría de los veteranos, que son Ninja. Este cargador, mira, ahora mismo lo tengo totalmente vacío. Y este no tiene portezuela, ni rota, ni nada. Este, para cargarlo, tenéis que poner un BB loader, enchufáis aquí y ya está cargado. El ruido que estáis escuchando, ¿vale? Es el tornillo que tengo aquí abajo, que tengo que apretarlo. Pero diferencia, escuchad. ¡Machín! Ahora yo creo que ha quedado un poquito más claro lo que es un cargador y otro. Y los BB Loader. Y ahora también habéis visto cómo se usa un BB Loader de estos. Vertientes. Los hay. Big caps los hay de ABS y de metal. Y high caps igual. Si eres un novato y acabas de empezar a jugar, mucha gente usa el cargador high cap original y se compran otro high cap. El gusto es para cada uno. Yo, mi consejo, los mid cap mejor. No haréis tanto ruido, podréis jugar mejor, jugar más tranquilo, todo esto. Vertiente negativa, hay gente que prefiere usar high caps de estos porque puede llevar mucha más munición y no tiene que estar recargando el cargador, pero tiene que estar dándole a la ruedecita todo el rato y darle a que te pego para poder tener disparos, claro. Cosa que con el mid cap tienes que ir atento, que cuando se te acaba la munición, que el arma suena distinto, sacas cargador, metes cargador nuevo. Por ejemplo, con esto yo juego siempre con 5 cargadores, aunque tengo bastantes más, pero uso siempre 5. Y de estos lo probé el primer día por probarlo y ya está. Aparte de eso, ¿cómo decirlo? Mi consejo es, si acabáis de empezar, usad el high cap. Dirás, hostia, si tú no juegas con esto. A ver, cuando se empieza muy justo dinero, porque este no es un deporte barato. Y realmente, se puede jugar perfectamente. Pero tenéis que tener la vertiente de que os van a oír. No penséis que vais a ir rollo Splinter Cell ahí, no me oye ni Cristo, porque te van a oír. Si quieres ir estilo Splinter Cell, que no te oigas, esto. Ahí ya cada uno. Tanto de esta M4 como de cualquier réplica, G36,
Acá de todo. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que juega con una K74U y va con un cargador Haika de 2000 bolas. Te puedes hinchar a matar con eso. Pero bueno, eso es para gustos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, dejádmelo en la caja de comentarios. Y sobre todo, suscribiros al canal. Venga, chavales, hasta la próxima.